Hello everyone. Happy Tuesday. How are you? Good evening. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Good night, Good. teacher. Hi María. Happy to see you so early. Hi Carlos. Hi Claudia. Hi Hi. Leo. How are you? Hi Moises. Hi Hello. Wilfred. Hi. Nice to see you guys. Hi Rosemary. Wilmer, bienvenido. ¿Qué le pasó ayer, joven? La ¿Cómo te... teacher. Ayer Ay. tuve Hay un poquito de inconvenientes, no me pude conectar, pero aquí estamos de nuevo. Okay, happy to see you, Wilmer, bienvenido. Okay, Rosemary, creo que va a estar como oyente también. Okay, so tonight it's Tuesdays. If you remember what happens on Tuesdays, Tuesdays are like Fridays for us, right? Los martes son como viernes para nosotros. Terminamos semana, ¿verdad? Entonces ahora estamos terminando la semana 3. Ahora es el viernes de la semana 3 para nosotros. Terminamos la tercera unidad. Y ya solo nos quedan 5 clases después de ahora. 3 de esta semana, lunes 31 y de ahí hasta lunes 7. ¿Ok? Preguntarles cómo van con la plataforma. Have you been advancing? ¿Han ido avanzando? I complete. You completed it, okay. Y, También ya completo. okay. Si gustan, las podemos ver también más tarde. Okay, así que, just a moment. Bueno, vamos a tratar de verlo ahorita para salir de eso. Le voy a compartir la pantalla para que puedan ver cómo van ustedes realmente ahí. Con las tareas y la plataforma. Sí. All right. América está por acá. Todavía no se ha conectado. Sí, todavía no está. Ok. Vamos a hablar con América porque no nos ha trabajado la plataforma. Carlos, tenemos ahí completada la plataforma ya. Good. Completo todo, yes. Solo lo vamos a pasar a la lista. Claudia, Vanessa, ¿tenemos pendiente las tareas de la semana 3? Si es posible terminar toda la plataforma esta semana para el día sábado, Claudia, mucho que mejor para que ya ustedes el lunes vengan solo a las clases y después solo de vacaciones, hacer el papeleo para el siguiente módulo y la clase del 7 de marzo, de agosto, marzo. luego vamos con Enrique. Enrique también solo le falta el final exam. De ahí es casi que completa. Luego tenemos con Emilio, semana 1, 2, 3, ya está completa, muy bien. Solo le queda la semana 4 y el examen final por completar. Luego vamos con Javier Garay. Hay que retomar la semana 2, esa tarea hay que hacerla de nuevo, Javier, para subir esa nota y hacer estas, la 3 y la 4, esa semana y el final. De ahí tenemos a Leslie, igual plataforma completa, sobre el examen final hay que retomar de nuevo. María, igual, María y a plataforma completa, muy bien. Mateo, lo que me mencionaba, cabal, plataforma ya completa. ¿De cuánto? Sí. Moisés, semana 1, 2, 3, ya está, listo, solo falta semana 4 y el final. De ahí, súper bien. Veamos, Natalie, nos falta semana 3, 4 y el final exam. ¿Ok? Rosemary, yo sé que está como oyente, pero sí. Esta parte importante, semana 3, 4 y el final exam, tratar de completarlo esta semana, ¿ok? Y de ahí, Vanessa Guadalupe, también, plataforma completa. Y Wilfredo, veamos, también, ya está completa la plataforma, Wilfredo, muy bien. Okay. Con William Enríquez, solo le falta la tarea 4 y el final exam, William, estamos bien. Y Wilmer también, que solo le falta el final exam. Okay. Very good. So nice. We have a lot of advancement here. Hemos avanzado bastante. Felicitaciones a los que ya terminaron la plataforma. Muy responsables, muy dedicados.
Se aprecia, jóvenes. Voy a actualizarles la lista esta misma noche. All right, so for tonight, remember what happens every time we finish week. Cada vez que terminamos semana, hacemos un repaso corto, ¿se acuerdan? Hacemos un jueguito en Kahoot. Pues esta vez no es la excepción, tenemos un jueguito de Kahoot para hacer el repaso de lo que vimos nosotros esta semana, ¿ok? Ya les va a aparecer en pantalla la dirección de Kahoot a la que pueden ingresar o pueden solo escanear el código QR como prefieran y tenemos el pin que van a ingresar. ¿Okay? Recuerden que una vez que ingresan a Kahoot.it, ingresan el pin, tienen que poner el con el que van a jugar. Le voy a dar 5 o 6 minutos para que puedan ingresar todos los que van a participar en el repaso. ¿Para qué? ¿Cómo calculas aquí? Ahí en el chat de Zoom se los puse también el link, por si lo quieren solo dar, seleccionar ahí en el chat de Zoom. Y cuando ya ingresen, van a poner el pin y su nombre con el que van a participar. Vamos viendo. Okay, tenemos 7 participantes de 13 que hay. Vamos a esperar llegar a los 10 conectados al juego. Veamos. Faltan 3 más por lo menos. Suponiendo que hayan 3 que no pueden participar porque van en camino o porque están solo como oyentes. Pueden ingresar haciendo clic en el link que les puse en el chat de Zoom. Y ingresan el PIN y su nombre con el que van a participar. Para los que recién se van conectando ahorita, estamos ingresando en Zoom, en Kahoot. Pueden hacer clic en el link, en el chat de acá de Zoom, de la clase, en el chat de este link. Y solo ingresan el PIN y su nombre con el que van a jugar. O pueden irse ustedes a la página www.kahoot.it, meten el PIN y el nombre con el que participarán. Si necesitan ayuda, pues déjenlo saber. Estamos pendientes de que ingrese Javier. ¿Quién más? Veamos. Wilmar ya está, Moisés también. Natalie, bienvenida. Claudia, Vanessa. Okay, les vamos a dar un par de minutos para que terminen. Tenemos que tener por lo menos 10 personas conectadas al juego, ya ingresando ahí. Hay 8 ahorita. Tienen un par de minutos para ingresar los que están pendientes. Denme solo un minuto. Muy bien, ya tenemos a Javier ahí. Bienvenido también, Javier. Tenemos 9 en total participando. Wilfredo, bienvenido, muy bien.
Listo, ya tenemos a las 10 personas para poder comenzar. Así que, let's begin. Vamos con el repaso de la semana 3. Recuerden, van a ver las opciones de respuesta en los cuadritos de color y ustedes van a seleccionar el color en su pantalla. Select the correct structure for yes or no questions with the verb to be. Lea bien sus opciones. La estructura para preguntas de sí o no con el verbo to be. Miss, a Dígame. mí, bueno, me salió, me sacó, me salí, pero no, porque como soy desde el teléfono. Ah, puede ingresar, aquí está el pin abajo. Ok. Ajá, Kahoot.it y aquí está el pin. Okay, time is up. Nice. Okay, ¿por qué está aquí dividida la situación? Estábamos hablando de la estructura para preguntas de sí o no. La regla es que la pregunta va a iniciar si es con el verbo to be, inicia con el verbo to be. Si yo inicio con el sujeto y después el verbo, estoy hablando en afirmativo, no estoy preguntando, aunque tenga el signo de pregunta, ¿verdad? Por ejemplo, si yo digo, you are happy, aunque pregunte, you are happy, no estoy haciendo una estructura correcta. Ahí estoy afirmando, you are happy. Para que sea una pregunta de sí o no, tiene que ir el verbo to be primero, sujeto después, y luego el complemento. Por ejemplo, are you happy? ¿Eres tú feliz? Ok. Así que 4 out of 3 got it correct. Pero 3, 4 de 7 la agarraron correcta. Así que en mayoría vamos a ganar. All right. Javier en la cabeza. Muy buen trabajo. Bien raspadito por Mateo Torres. Ahí. Ok. Next. Vamos con el número 2. True or false? Frequency adverbs go before yes. The verb to be. Dígame. ¿Me puede brindar el código del? Aquí está, 28, 18, 5, 1, 8. True or false? Frequency adverbs go before the verb to be. Está ya la saben. De hecho, todas. Adverbios de frecuencia. ¿Pueden ir antes del verbo to be? Teacher, no me da la opción de mi respuesta, del color. Si ya la seleccionó, usted en su pantalla la tiene que tocar, tiene que presionar el color. Sí. All right, and the option. Uy, ¿por qué me la fallaron? Siempre me confundo con. Dios mío. Después. Y para esto les decía, esta es la única pregunta que estaba en el video anterior, porque quería asegurarme que se acordaran. Y les dije la vez pasada, pero puede ser una vez más para recordar. When in doubt, make a sentence. Cuando tengan dudas, hagan una oración usando la estructura y así la revisan. Por ejemplo, si yo digo you always are angry, no se puede, ¿verdad? Tiene que ser you are always angry. He is never late. We are never late, right? Verbo to be va antes del adverbio de frecuencia. Por tanto, esta era false. Oh, el dolor, la traición, hermanos. Right, vamos con la siguiente. Espero que después de esta sí ya no se nos olvide. Vamos con el scorecard y Wilmer está a la cabeza ahora, seguido justamente por Mary. Bien.
Vamos con la número 3. Entonces, preparados. Select the correct structure for information questions with action verbs. Queremos la estructura para preguntas de información con verbos de acción. Information questions with action verbs. Revísenla bien todas antes de contestar. Segundos. 7, 6, 5, 4. ¿Por qué me hacen esto? Diosito, ¿por qué están fallando jóvenes? Vaya, recapitulemos. WH, plus auxiliary, the word does, plus subject, plus verb. When in doubt, make a sentence. Cuando tenga duda, haga una oración con la estructura. ¿Ok? Where do you live? Where does she live? ¿Right? Sería la verde. Son dos personas, la verdad. La número, la roja. Que la mayoría agarró roja, está equivocadamente. No puede haber where you live. ¿Ok? Eso no existe. Esto es igual que el verbo, la que veíamos la vez pasada, ¿verdad? Aunque yo haga el signo de interrogación o la entonación de pregunta, si no tengo la estructura completa, no estoy hablando bien y no estoy preguntando. ¿Ok? Where you live, where she work, no se puede, ¿verdad? Porque falta el auxiliary. Entonces tendría que ser it. Alright. Information question con action verb. Auxiliary. Siempre va a ir el WH, dependiendo de qué información usted quiera saber. El auxiliary, do or does, según el sujeto, y el verbo. ¿Ok? Por ejemplo, where does he study? Where does she work? Right? So that's my structure for information questions con action verbs. Okay, Wilmer siempre en la cabeza y ahora están reuniendo el Mateo y Mary segundo y tercer lugar. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. Select the correct structure for yes or no questions con action verb. Acabamos de hacer la information, ahora vamos con yes or no questions con verbos de acción. Ya, y esto sí la agarraron correcta. Muy bien, redimiéndose todos. Yes, preguntas de sí o no, inician siempre con el auxiliar. A menos que sean con el verbo to be, inician con ese, ¿verdad? Do, da, dependiendo del sujeto, the action verb and the complement. Example, do you work in the office? Does she cook your dinner? Right? Perfect, muy buen trabajo. Let's see the scoreboard. Okay, Wilmer en la cabeza, Mateo en segundo, Mary en tercero, Carlos muy bien en cuarto lugar y Natalie en el quinto. Vamos con el siguiente. Número 5 de 6. Select the correct question. Select the correct question.
Ya, lo logramos, todos sacamos correcto. Llegamos al punto que todos la agarraron correcto. Das Martha Study English at night. Es la única que está utilizando el auxiliar de tercera persona, sujeto en tercera persona, verbo y complemento. Okay. Perfecto, muy buen trabajo. And now, the score remains the same. Vamos con la última. Mismo escenario, select the correct question. Select the correct question. Let's see who got the correct question here. Uy, eso salió dividido. La respuesta correcta era la roja. How often do you brush your teeth? You, segunda persona, va con el auxiliar do. Por eso el azul no podía ser, porque tenía el auxiliar de tercera persona cuando el sujeto era segundo. Así que no se podía. Era la correcta. How often do you brush your teeth? ¿Qué tan a menudo te cepillas? Right? Very good. Let's see the final score. Vamos a ver ese podium, cómo queda esta noche. Wilmer Mendoza en tercer lugar. Muy bien. Mary en segundo lugar. Yes. Y el primer lugar para Mateo. Muy bien. Felicitarlos, Natalie y Wilfredo en el cuarto y el quinto lugar. Muy bien. Right, that's very good. Ok, Emilio, no hay problema. Ya vi tu mensaje. Thank you. Ok. Let me close this. All right. Y aquí el friendly reminder para los que estuvimos un poco con dudas esta noche de las estructuras. Friendly reminder, repasemos. Hay que repasar esa estructura, ¿de acuerdo? Right? Eso ya lo vieron ustedes, eso ya lo conocen, solo es de tenerlo fresco, ¿okay? And then, tonight we're gonna start with a new topic. Vamos a iniciar con este tema. Les voy a compartir la presentación. Oh no, not yet. We have the manual. Les voy a compartir el manual del estudiante de la UNAM. We have an activity there. Tenemos una actividad ahí. Let me know when you can see that. Okay. ¿Ya pueden ver el manual? Yes. Yes. All right. Perfect. Thank you. Yes. Okay. So, tenemos la agenda de Mrs. Robles acá. Right? Mrs. Robles' agenda. At 7:15, nos dice que he has a meeting with the marketing department. Okay, ocupo dos personas más para leer el resto de la agenda. Okay, yeah, two people. La primera lee los primeros dos y la última lee los últimos tres. Emilio me ayuda leyendo las primeras dos actividades, las de la mañana, y ocupo one more volunteer. Un voluntario más, vean. Carlos nos ayuda con las actividades de la tarde en the agenda. Please. Emilio, go ahead. 7:60 minutes in meeting with the marketing department at 8:30 video call with the supervisor from West Company. My workshop to the research and development
development department to improve the manufacturing process. Correct. Carlos? Well, workshop lounge. Mm-hmm. 1:45. Mm-hmm. Second part of the workshop. Mm-hmm. 5:55. Mm-hmm. Then tomorrow, schedule to MS Miss López. López. Mm-hmm. New secretary and leave. 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 Perfect. Very leave. Good. Okay. Based on this schedule, let's check the question. Basado en este horario, veamos las preguntas. Number one. Uy, one moment. Okay, number one. What time is the video call with the West Company? No me vayan a decir solo la hora, quiero toda la respuesta. What time is the video call with the West Company? ¿Cómo sería la respuesta completa? The video call with the West Company is at 8:30 a.m. Yes. Música para mis oídos, Natalie. Correct. Structure complete, right? Estructura completa. Number two. What time does the workshop with the research department start? Respuesta completa. The workshop. Nobody has the answer. Sería, does the workshop with the research department start is 9 o'clock? Ajá, sin el does. Como aquí ya la respuesta es, the workshop with the research department starts at 9 o'clock. Exactly, like that. De ahí viene lo que les mencionaba de parafrasear lo que está en la pregunta. Viene la parte de active listening, prestar atención a los detalles, porque una respuesta correcta, una respuesta completa, va a parafrasear la información de la pregunta en la respuesta, así como hizo Moisés, así como hizo Natalie, ¿verdad? No sé si no estaban, si estaban como, no se acordaban, pero para refrescarles la memoria, ¿cómo voy a contestar la pregunta? Agarro parte de la información que está ahí, solo la vuelvo una oración, ¿right? Tal cual. What time does the company close? Me está preguntando, what time does the company close? Yo voy a empezar con una oración en tercera persona. The company closes at... What time does... Workshop to the research. Eso ya lo hicimos. Ajá. Ah, la sí, la tercera. What time tercera. Does the company close? The company close at 5:55 o'clock. Yep, that is correct. At 5:55 o'clock. Or solo 5:55. Está bien. Importante, si estoy hablando en tercera persona, como the company, en afirmativo, una oración afirmativa es closes, porque el verbo va en tercera persona. En la pregunta no se le pone porque el auxiliar ya está acá, ¿right? Pero cuando estoy contestando no voy a usar auxiliar, por eso sí le pongo la S al verbo. The company closes at 5:55. Okay. So now, here's what you guys are going to do. Esto es lo que van a hacer ustedes a continuación. Van a entrar a la sala y van a crear el horario o la agenda. Tienen que hacerla igual, tienen que hacer un documento como este, parecido, ¿no? Y lo van a leer. Hagan igual que ahorita, Emilio leyó una parte, Carlos leyó la otra de la agenda. La mañana y la tarde de la agenda, ¿ok?
y escriban igual tres preguntas sobre la agenda de esa persona. Puede ser de cualquier persona, ¿ok? Closes. Closes, Enrique. Closes. En tercera persona, closes. Closes. All right. Again, vamos. Teacher, dígame. Es, vamos a hacer una conversación sobre lo del día y con horarios, así como el ejemplo, como una agenda. Sí. Sí, solo que no va a ser conversación, va a ser tal cual una agenda, así como está acá. Ajá, solo van a decir de quién es. Aquí dice Mrs. Robles Agenda, puede ser Carlos Agenda, América's Agenda, ah, okay, etcétera. Right? Ah, ok, como por ejemplo, 8:30 hablar con los miembros del jurado, por decirlo así. Exacto, exacto, así. La van a dividir igual que está ahí. Ajá, cabal. La van a dividir en horas de la mañana y horas de la tarde. La van y la a vamos decir a, en ambos, en equipo. Ah, la van a dividir entre ustedes. Vaya, vos decís la mañana, yo digo la tarde, vos decís las preguntas, etcétera, right? Sí, pero como es trabajo en grupo, ¿cómo podríamos hacer? Por ejemplo, ese debería ser cada uno. No, entre, no, no, entre ustedes van a crear la agenda de algo. Ah, ok. Y la van a, y la van a presentar acá en el grupo, en la sala. Y al final van a hacer tres preguntas, exactamente la réplica de este ejercicio. Tres preguntas sobre la agenda que ustedes acaban de elegir, ¿ok? Sus compañeros van a contestarles, así como acabamos de ver, respuestas completas, porque les van a poner atención a lo que ustedes van a estar hablando, ¿right? Vamos a practicar eso lo más que se pueda. Listening with attention, ¿ok? Attention to detail, para practicar estructuras completas con información. Right. Así que les voy a abrir las salas en estos momentos. Tienen 15 minutos para crear la agenda y las preguntas. Tienen que ser tres preguntas sobre la agenda que ustedes creen. Exactamente como está en el manual, por si le quieren tomar foto. Vamos ingresando a la sala. Okay, creo. Mateo Wilmer lo está esperando en la sala 3. ¿Me confirma si va a poder ingresar, Mateo? Porfis. Hi, Wilmer. Hi, teacher. Ahí está Mateo. No me... Ya, conectó. Ah, pues ahí van. Mateo, ¿me escucha? Sí, estaba hablando con usted, Mateo, Wilmer. No, ahorita se acaba de conectar. Ok, dice, no sé qué me pasó. Ok, Mateo. Cuando ya se pueda quitar el mute, Mateo, para que pueda empezar a trabajar con Wilmer, ¿ok? Cualquier cosa me deja saber.
Well, hello. We're all back to the main session now. So let's begin. We're going to start listening to your conversations. Okay. We're going to... Hi. We're going to begin with the first... We're going to begin with the first room. What? Are you asking for more time? Oh, cinco veces que nos falta una pregunta. Todos las demás salas están igual. Necesitan más tiempo. Sí, por favor. For practice, please, teacher. Okay. Ya están abiertas las salas, entonces pueden regresar. Les voy a dar 10 minutos. Recuerden que cuando regresen, tenemos que prestar full atención a cada sala para irles contestando las preguntas que nos hagan. Okay. Tienen 10 minutos más. Pueden ingresar ahora para terminar. Wilfredo, no sé si va a ingresar a la sala, en la sala 3. Natalie, ¿usted en qué sala estaba? Es que me sacó y ahorita que volví a ingresar ya no se me asignó ninguna. Ah, ¿y con quién estaba trabajando usted, Natalie? Es que no pude ingresar a la sala, no sé qué sala era. Ajá. O sea que no trabajó en la sala, Natalie. No. Ok, vale, entonces vamos a esperar a que regresen ellos y que pase esta actividad y se incorporen la siguiente con ellos, ¿ok? Ok. Ahorita solo nos quedamos acá hasta que regresen. Ok, gracias.
Okay, we're back with music included and everything. All right, we're gonna listen to the first room, room number one, and we're gonna listen to their agenda. Okay, vamos a dejar de compartir acá. Recuerden las guidelines, right? Vamos a escuchar la agenda que nuestros compañeros van a mencionar y ellos nos van a hacer preguntas después. Y nosotros tenemos que contestar basados en los horarios que escuchamos, ¿ok? Si necesitan compartir pantalla, también pueden. ¿Sí? Emilio, Moisés, go ahead. Teacher, I have a question. Dígame. In this case, el nombre o el nombre para la agenda es schedule o agenda. 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 Okay. All right. Okay. Mr. Imperio agenda. 7 o'clock. Breakfast with the world team. 7:45 minutes. Progress report of the project in the last month. 9 o'clock. Video call with the supervisor from Imperial Company. 10:30 o'clock. Next actions to develop. 12 o'clock. The supervisor heals to a lunch. 12 noon. Mr. Imperio, he's heading to lunch with a client. Later at 2 p.m., he's at a meeting with his management team. At 4 p.m., he has a call with human resource management to authorize salary increases. Finally, from his workday at 5 p.m., he drives himself to his house. The first question is, what time is the video call with the supervisor, the Imperial Company? What time is the video call with the Imperial Company? Vamos a ver las demás salas que estaban poniendo atención. Take a video call company at 10:30 o'clock. No. Más temprano. Let's see. Si no lo saben, si nadie contesta, yo entiendo que nadie le puso atención a sus compañeros, excepto el que acaba de comentar, sí, definitivamente, Enrique. Pero traten, al menos traten de recordar alguna de las horas. Traten de probar si es esa la hora. Emilio tenía other question. Leslie, go ahead. Second question. What did Mr. Imperio authorize for employee benefits? Okay. What did Mr. Imperio authorize for benefits for the employees? Authorize for employee benefits or benefits employee. No, benefits, employees benefits. Employee benefits. Esto lo mencionaron al final ellos, casi. Sí. Enrique. Imperio, ¿qué? Mr. Imperio authorized. The Mr. Imperio authorized benefits at 4 o'clock. No. The question what? Is what did Mr. Imperio authorize for employee benefits? ¿Qué es ¿Qué lo fue? Que él autorizó? ¿Qué beneficios para los empleados autorizó él?
América. Tuve problemas en la conexión, pero ya me volví a meter a la clase. Ah, okay. Vaya, vamos a hacerlo una vez más, Emilio Moisés. Me interesa bastante que tus compañeros y todos acá pues prestemos atención a los detalles. Si no estamos prestando atención en el listening, no nos vamos a poder comunicar. Se los digo desde ahorita, okay. Estamos en básico, así que acostumbremos. Full atención en la clase. Emilio, Moisés, tal vez Okay. un poquito más despacio para que sus compañeros tengan tiempo de procesar también, ¿ok? Ok, okay. Mr. Imperio Agenda. Seven o'clock. Breakfast with the world team. 7:45. Progress report the project in the last month. 9 o'clock. Video call with the supervisor from Imperial Company. Ahí tienen la primera. 10:30 o'clock. Next action to develop. 12 o'clock. The supervisor heels to a lunch. Twelve noon, Mr. Imperio is heading to lunch with a client. Later at 2 p.m., he has a meeting with his management team. At 4 p.m., he has a call with human resource management to authorize salary increases. Salary increases. All right. Question number one, again, please. Question number two. No, de nuevo, las dos preguntas, por favor. Okay. The first question is, one time is the video call with the supervising party company? Take video call at 10 o'clock. 8 o'clock. No, no. Un poquito más temprano, un poco más temprano. 8 o'clock. 9. It's at 9 a.m. Yes. Correct. It's 9 o'clock, correct? Of course. All right. The next one, next question. What did Mr. Imperio authorize for employee benefits? Increment salary. Yes. Yes. He authorized salary increase. Very good. And the last question, room number one. Finish. Okay, just two questions. Only two questions. Muy buen trabajo. Bien ejecutada la actividad de Emilio Moisés. Thank you. Thank you. Alas, buen trabajo con el listening. Ahí vamos. Number two. Vamos a continuación a escuchar a la sala número dos. Tenemos a América, Carlos y William Enríquez, ¿verdad? Yeah. Okay. Yes. Vamos. Las demás salas, por favor, full atención para que podamos contestar sus preguntas. Go ahead. Y ustedes lean la agenda no tan rápido, que se pueda entender y que se pueda grabar, ¿ok? Vamos. Ok. Miss America Campos agenda at 7 a.m. I am on my way to my work. And 8:30, I check the agenda and answer emails and WhatsApp. At 9:30, we started to see the questions. This 12 p.m. workshop launch. 1:45, I take a break. 3 p.m. review laboratory work. 3:30, check school. 4:30 p.m. I was instrument of the day. 5 p.m. I leave the work. Question?
What time do I start work? What time does work start? At 7 p.m. A.M. A.M. Is that correct, America? Yes. Nice. Second question. What time take a break? Vaya, pero esa pregunta hay que la estructura, William. What time does she take a break? Okay. Repitámosla. She take. What time she does she does she la persona a break? What time does she take a break? Afuera del pañal. Yeah, 1:45 p.m. 1:45 p.m. Yes, 1:45. And the last question? What time does the clinic close? 5 p.m. Yes. Yes. That is correct. Completa sería the clinic closes at 5 p.m. All right. Very good. Everyone, bien estructurada la agenda y también las preguntas. Solo recordemos, William, Carlos, América, las preguntas de información, por ser verbos de acción, llevan auxiliar do or does dependiendo del sujeto. What time does the clinic close? What time does Carlos take break? Right? El auxiliar es importante porque si no, no funciona la estructura. Okay. 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 De ahí esto va bastante bien, thank you. Las demás hablan también. Number three. Room number three tenemos a Mateo, Wilfredo y Wilmer Mendoza. Los escuchamos. Las demás salas, pendientes, por favor, con los detalles para poder contestar. Ah, creo que solo éramos dos, solo yo y Will. Ah, ok. Ok. Mr. Dennis Ayala, agenda. I am start term, check email and validate system. Then I am meeting with investor present last week result and from month today. 12 p.m. take lunch and rest. At 2 p.m. review all course plans. At 4 p.m. meeting with contractor. At 5 p.m. send indicator report. The question are, what time is the meeting with investor? 8 a.m. I am. No, 10. Okay. El último. 10. Repeat. Repeat the question, please. What time is the meeting with investor? Oh, 10 a.m. 10 a.m. 10 a.m. Correct. The meeting is at 10 a.m. The next question? What time does the take lunch and rest? 12 p.m. 12 p.m. In the restaurant or the rest. No, I don't know. Teacher, 12 noon. 12 noon or 12 p.m. Las dos están bien. Las dos están correctas. Okay. And the last question? What time of work plans review? 4 p.m. 4 p.m. Oh. No. Close. Yes. 2 p.m. 5 p.m. is close. Yes, it's correct. It's 5 p.m. It's correct. No, it's pero not... creo que alguien dijo 2. Ajá, es que es a 2 p.m. Cuando yo le dije close, era como cerca. Exacto. Yes. It was at 2 p.m., right? Thank you, everyone. Muy buen trabajo. Yo les voy a mencionar una cosa importante de las estructuras completas. Por ahorita está muy bien que vayan contestando sobre la hora. Está bien, porque es en vivo. Así que no hay problema. Vamos a escuchar a la sala número 4.
Sala 3, Mateo, Wilmer, muy buen trabajo con las estructuras también y muy buen trabajo con las preguntas que hicimos. Vamos con la sala número 4 y acá tenemos a Enrique y Leslie. Hey, Leslie Edge, 7:30, start meeting with my boss. 8:30, meet with department to schedule the orders. 10 a.m., supervise that departments have the supplies to work. Leslie? 1 o'clock, have the lunch, and the 1:35, in the 1:45, after lunch, she go to supervise the production area. And 3 p.m., make some calls with the supplies for purchases of raw materials, and 5 o'clock p.m. we leave orders ready to dispatch the following day and close the company. Okay. Question one: what time is the order should review? What time is the shoes order review? Shoes order. Shoes order. Okay. Shoes order. What time is the shoes order review? What time is the shoes order review? Veamos. Resumen con esa frase. Ok, vamos a hacerlo de nuevo entonces. Enrique, Leslie, si lo leen de nuevo, por favor. Tratemos de hablar con más claridad para que los compañeros puedan escuchar bien las actividades. Ok. Leslie Edge. 7:30 a.m. Start a meeting with my bosses. 8:40 a.m. Meet with department to schedule the orders. To schedule the orders, ok. To schedule the orders. 10:30 a.m. Supervise the departments have the supplies to work. Okay, supervise the department. Have to supply to work. To supply to work. Okay. Lily. And at 1 p.m. have lunch. And 1:45, after lunch, go to the supervise the production area. And 3 p.m., make some calls with suppliers for purchase of raw materials. Of raw materials, okay. And the 5 p.m., we leave others ready to dispatch the following day and close the company. Okay, questions again. Question one: what time is the schedule order reviewed? The schedule orders review. Schedule order. 8:45 a.m. No. Close. Cerca, cerca. Enrique, please, the answer. 10:30 o'clock. 10:30 o'clock. Son las dos que yo le repetí a ustedes. La primera que estaba antes de esa y esa. Second question, please. Second question, what time does lunch start? One p.m. have lunch. That's correct. 1 p.m. And the last question?
What time does last company? What time does the company close? What time does the company? That is the company close. Closes at? 5 p.m. That is correct. Yes. Yes. Yes, that is right. Very good. Nice. And thank you. Enrique Leslie, very good job. Vi que ocuparon un poco más de vocabulario, más intermedio avanzado, así que muy buen trabajo también. Y las preguntas estuvieron on point, right? Desde más sala, muy buen trabajo. Vamos a escuchar ahora a la sala 6 con Mr. Javier y Miss María del Carmen. Los escuchamos. Okay. I don't know. I don't know if Cam listening to me good. It's raining here. Miss. Yes, we can listen to you, Javier. Right. Mary's work agent. 7 a.m. start work. 7:20 a.m. report attendance. 8 a.m. start lab test. 11 a.m. sorry, 11 a.m. test supervision. 12 p.m. or 12 o'clock. The time of lunch. The time lunch. 1 p.m. she back to work. 3 p.m. review of final results of laboratory test. 4 p.m. finish labors. All right. Questions? Question one. What time does she start work? 7 a.m. Yes. Seven o'clock. Yes. Es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. What time does she return to work? What time does she return to work? Yes. Again? Read again? Give me a moment, Javier. Esto es que usted lo dijo específicamente así. Estas palabras utilizo así que... No sé si escuché 5 o 6 p.m. Return to work es que regresa al trabajo. 1:45. Cerca, cerca, pero no 45. Yo creo que solo es 1 p.m. después del almuerzo. Correct. Yes. Correcto. Javier decía específicamente el wording. Returns at 1 p.m. Very good. And the last question, Maria? Yes, la última. What time does Mary get off work? 5 labors en vez de get off work, pero es lo mismo. Ah, eso sí, creo que escuché 5 o 6 empresas de las 2 p.m. De hecho, es más temprano, ¿verdad? Sí, es más temprano. 4 p.m. Yes, that is correct. Thank you so much, Javier, María. Bien al grano la agenda, bastante bien. Lo que hacía más fácil recordar las actividades. Muy buen trabajo también con las preguntas. What time does, y el sujeto y el verbo. Muy bien. Thank you, everyone who participated. Muy buen trabajo. Miren, yo sé que es retador porque uno se acuerda de pedazos de la estructura a la hora de hablar, pero en realidad tienen que esforzarse por usar toda la estructura, right? Hay una diferencia entre alguien que medio habla inglés y alguien que habla inglés y lo habla correctamente, right? Les mencionaba yo a varios de ustedes que ya tuvieron su asesoría. Ahorita vamos iniciando. La velocidad, la pronunciación, la fluidez, la entonación, esas cosas vienen con la práctica a medida que ustedes vayan avanzando. Pero ahorita que están poniendo las bases del idioma que ustedes van a hablar, tienen que sí o sí usar sus estructuras completas para irse acostumbrando, porque las van a usar el resto de su vida, ¿right? Así que muy buen trabajo con esa práctica.
So now we're gonna go to tonight's topic. Le voy a compartir la pantalla. Give me one moment. Me dicen cuando ya la están viendo, por favor. Yes, teacher. Thank you. Uy, no les pasé asistencia la primera hora, pero ya casi terminamos, así que nos vamos a ir así, joven. Okay, so listen. We have prepositions of time in here, okay? Si se fijan, hay diferentes escenarios para cada preposition, right? No ocupo la misma preposición para cada cosa. Y aquí tenemos los primeros. Voy a ocupar 1, 2, 3, 4, 5. Ocupo 5 voluntarios. Cada uno de ustedes lee la preposition, para qué se ocupa la preposition y los dos ejemplos. La segunda, la misma, el otro escenario en el que se ocupa y los otros dos ejemplos. Okay? Como son 5, cada uno de ustedes va a leer la cajita de cada una. Okay? Preposition at. ¿Nos ayuda Emilio, por favor? Preposition on. ¿Nos ayuda Javier, please? Enrique, ¿nos ayuda con preposition in? Months and years. América, ¿nos ayuda siempre con in? Para decades and centuries. Y nos queda una persona más para season and time period. Veamos. Ocupamos un voluntario más para time. William, ¿nos ayuda leyendo in para season y time period? Emilio, vamos a empezar. A specific time. I get up at 7 o'clock. The movie starts at 8:30. At plus holiday period. They sign Carlos at Christmas. Come and visit us at Thanksgiving. What is the meaning? Thanksgiving. Acción de gracias. Ah, okay. Thanksgiving es acción de gracias para ahí. Next. Javier, creo, ¿verdad? ¿No? Yes, on days I will visit you on Wednesday. Where were you on Friday? On date, his birthday is on March 27th. Dick Sainz is on the 16th. On the 16th. Okay. 16, thank you. Sorry. Next. In months. My birthday is in January. I'm going on vacation in August. In years. Shakespeare was born in 1564. The Titanic sank in 1912. Thank you. Next. ¿Quién tenía in plus decade and century? De you. De década. In America, okay. In the decade, life was difficult in the 1940s. There were many hippies in the 60s. In the century, we are living in the 21st century. 21st. 21st century. It was built in the 6th century. All right, thank you. And the last part, William? In season,
We go to the beach in summer. In summer. In summer. Mm-hmm. There are many flowers in spring. Mm-hmm. In time period. The meeting starts in 10 minutes. She will be here in 3 hours. In 3 hours. All right. Thank you. So, le vamos a resumir. La preposición at la ocupo siempre, forever and ever, cuando voy a decir una hora. At 1 o'clock, at 1 p.m., at 8:30, at 8 o'clock. Siempre que voy a decir una hora, voy a ocupar at. ¿Ok? No puedo mencionar una actividad y la hora sin ocupar el at. ¿Ok? Por ejemplo, si yo digo, the movie starts 8:30, no estoy hablando bien. ¿Ok? Estoy separándolas. La película empieza 8:30. Es a las 8:30 es el at. Por tanto, siempre que voy a hablar de horas, voy a ocupar la preposición at. ¿Ok? Y acá la tienen. Tanto como que mencionen la hora con números o como que digan o'clock, cualquier. Ojo, o'clock solo lo voy a ocupar para las horas en punto. 7 en punto, 8 en punto, 9 en punto. No para las 9:15, no para las 8:30. Para nada que no sea hora en punto, no se ocupa o'clock. Solo para las horas en punto. Y pueden decir 7 o'clock o 7 p.m. o 7 a.m. Las tres son versiones correctas, son válidas. ¿Ok? Solo el ojo que o'clock no se ocupa para ninguna hora que no sea la justo 00, right, la hora. Okay? Next. El otro escenario donde ocupo at es para hablar de periodos de vacación, periodos feriados, las feriados. At Christmas, at Thanksgiving. Okay? Para esa también se puede ocupar in. Okay? Perdón, on Christmas, on Thanksgiving. Pero el más común es at. Okay. Luego tenemos la preposición on. Cuando ustedes van a mencionar solo el día de la semana, solo o lunes, o viernes, o jueves, o miércoles, si solo voy a mencionar el día sin fecha, sin mes, sin nada más, solo el muy nombre del día, ocupo la preposición on. Okay. I will visit you on Wednesday. We will finish class on Monday. Okay. We go to work on Friday, right? Si solo digo el día, ocupo on. Y el otro escenario es si menciono fechas completas con el mes y la fecha. Mes y fecha, o mes, fecha y año, ocupo on también, okay? Solo para el día de la semana o para fechas completas, ocupo on, right? Por ejemplo, my birthday is on June 23rd. Okay? We finish the module on August 7th. Right? Ahora, preposition in. Preposition in, las más fáciles para hablar de los meses. Si solo voy a mencionar el mes, no la fecha, no el día del mes. Solo el nombre del mes. De cualquiera de los 12 meses. En enero, en febrero, en marzo, en abril. La preposición que voy a utilizar es in, ¿ok? In January, in August, in September, in February, ¿ok? No estoy mencionando fechas, no estoy mencionando días, solo el muy nombre del mes, ¿ok? Si voy a hablar, mismo escenario, ¿ok? Para los meses. Y dice, para solo los años. Vuelvo y repito, on es para el día de la semana. On es para fechas completas, mes, día y año, o solo mes y día. Pero si solo voy a mencionar el mes, es in. Y si solo voy a mencionar el año, sin la fecha, ocupo in. Por ejemplo, dígame. Yo también he visto que on lo ocupan para decir on the wall, en el muro. No sé si está ya bien estructurado. Sí, esas son preposiciones de lugar. Ya las vamos a ver más adelante. Casi que las mismas, pero con uso para lugar. Pero sí, eso está bien, Javier. Ok, entonces tenemos in para solo meses o solo el número del año. Y le voy a repetir eso una vez más. Eso se lo di el día 3 y el día 4 que repasamos los números.
Las fechas de los años se leen de dos en dos, cifras de dos en dos. La primera cifra es uno y la segunda es otro. No las leo como 1,005, esas son cantidades. ¿Okay? 1,564 es cantidad. Para leer años, lo leo 1,564, 1,912, 1,940, ¿okay? 2021, 2001, right? Etc. Next, para hablar de las décadas. En los 80s, en los 90s, 60s, 40s, mismo escenario, ocupan in, para siglos también. In the first century, in the sixth century, también. Y para hablar de seasons, temporadas, que para nosotros son estaciones del año, okay? In summer, in winter, right? Y ocupamos in para decir en cantidad de tiempo. Ojo, no la hora. La hora ocupo at. Pero para decir una cantidad de tiempo en la que algo va a pasar o pasa, es in. Por ejemplo, the meeting starts in 10 minutes. La reunión inicia en 10 minutos. She will be here in 3 hours. Ella va a venir en 3 horas. ¿Ok? So, taking this into account. Y aquí los tenemos por si le quieren tomar. Aquí está más que resumido, right? At, in, on. Y tienen algunos ejemplos para que los puedan tomar como referencia por si le quieren tomar foto o screenshot. Okay. Y en resumen, at, tiempos específicos, horas. In, para solo el mes o solo el año, siglos o periodos de tiempo, right? In 10 years, in 10 minutes. On, para los días de la semana o fechas completas, okay? Ese es como lo más resumido que se los puedo presentar. Now, we are going to write 3 sentences for each time preposition. Van a escribir 3 oraciones para cada preposición. En total tienen que hacer 9 oraciones. 3 con in, 3 con on y 3 con at. ¿Ok? Les voy a dejar esto acá como referencia para que lo puedan utilizar mientras escriben sus oraciones. Esto es individual. Cada uno de ustedes tiene que escribir 9 oraciones. 3 con in, 3 con on, 3 con at. Específicamente de los escenarios que estamos viendo acá. Por favor, no vamos a hacer con prepositions of place, que todavía no estamos ahí. Prepositions of time. Son las 9:40, les voy a dar 10 minutos. A las 9:50 podemos empezar a escuchar su oración, ¿ok? At, on, aim. Ajá, 3, 3 y 3. Okay. Ok, yo voy a estar acá por si me necesito.
Okay, 5 minutes have passed. Tienen 5 minutos todavía, pero revisando si alguien ya completó sus 9 oraciones, podemos empezar a escucharlo. Yo, teacher. Okay, Mary, vamos. I will go. Sorry. First is we have a New Year's Eve party at Christmas. The project goes live on the 1st of September. Correct. I will go on vacation in the first week of August. All right. Okay. Son tres de cada preposición. Ah, sorry. Faltan seis. Solo hice una de cada una. No, son tres de cada una para verificar. Pero igual, esas estaban bien, así que ya solo quedan seis. Si alguien más ya completó las suyas, levanten la mano y lo vamos a escuchar. Si no, todavía tienen 4 minutos. Ok, 10 minutos have passed, ya pasaron 10 minutos, vamos a escuchar sus oraciones con prepositions in, preposition on y preposition at.
Vamos levantando la mano, por favor, los que ya las completamos y los vamos a ir escuchando. Moisés, please. Vamos a iniciar con usted. Okay, tengo un poco mala señal, pero espero me escuchen. I take the bus at 4:30 a.m. I get up at 3:45 a.m. Work start at 6 a.m. in San Salvador. Ahora con on. Okay. I will visit you on Sunday. Where were you on Friday? His birthday is on May. Y el último que es. Sí, es en mayo. The celebrate national. Moisés, la última, repítala. Sí. Repitamos la última. His birthday is on May. Ajá, si solo es el mes, ¿qué proposición ocupo? Es in. Ajá, his birthday is in May. Ajá. Ok, pues, bueno. Ajá. Y el último que tenía es... Ajá. The celebrate national... Pasas por la calle, es que no necesitas ni perdón, aparte. The celebrate... En este video se analiza... The celebrate national cocoa day in October. It's in okay. October. My birthday is in August. Y el último, we go to the mountain in summer. Perfect. Very good. Well job, Moisés. Creo que en la de his birthday in May, ahí creo que le hubiera puesto la fecha. On May 25th, por ejemplo. On May 15th. Un ejemplo, fecha. All right, very good, Moisés. Muy bien esas oraciones. Mateo, vamos con usted, por favor. Thank you. Okay, Dean, her birthday is in February. These flowers are good in spring. He drinks coffee in the morning. Conon. The university start on Friday. She married on March 10. I visit my parent on Sunday afternoon. All right. I get up at 9. I receive class at 8 p.m. She usually eat at 6 a.m. Perfect. Very good sentences, Mateo. Well executed. Oh, muy bien ejecutadas también. Vamos a ver quién más tiene ya sus oraciones. Vamos a escucharlas. Queremos asegurarnos que ya las vamos usando tal cual en el contexto que le corresponde a cada uno. Veamos, volunteers. Todavía tenemos tiempo para escuchar a varios de ustedes. Veamos. Ya pasaron casi 15 minutos, así que ya tendrían que tener estas oraciones todos. Let's see, let me hear your sentences. Enrique, please. Me faltan dos de on, pero ya tengo las otras. Vaya, vean. I start the exercise at 5 a.m. I will see you at 8 p.m. I'll wait for you at 10 a.m. Yes. My birthday is in January. I will go home in November. Okay. The Independence Day is in September. Yes, that's correct. Entonces con on solo sería una, ¿verdad? Sí, I eat
in the restaurant place on Friday. Very good. Nice, Enrique. Good sentences. Thank you. Vamos a escuchar a Wilmer a continuación, por favor. Okay. I usually start work at 8 o'clock. Mm-hmm. You can visit me at Halloween. Mm-hmm. They sing at Christmas. Mm, yes. I go to the supermarket on Tuesday. Mm-hmm. My birthday is on December 2nd. Mm-hmm. The gay is on Saturday. Yes. Her graduation is in October. Mm-hmm. The pace of a course were signed in 1992. Okay. Uh-huh. Okay. The class quit in 5 minutes. Yay, correct. You got it, Wilmer. Muy bien esa oración. Javier, please. Okay. She eats her breakfast at 8 a.m. He wore up for practicing sport at 6:30 a.m. I study English at 8 p.m. I rest in this moment. Your dog is in my yard. Es el de lugar. ¿Cómo? Esa preposición de lugar, no es de sí. Tiempo. Ah, de lugar, sí, sorry. Ajá. Pero, okay. Ser okay. You are in my house, is the place, también. Sí, sorry. Okay. Okay. Second. He visits his grandmother on the weekends. Mm-hmm. Selena Quintanilla died on 31 March. I go to the beach on weekends. Mm-hmm. One last. Mm-hmm. She wake up at 5 a.m. then practicing sport in his yard. All right. Very good, Javier. Thank you. good answer. Good sentences. All right. Nos vamos a quedar hasta acá entonces. Para los que no participaron en esa última actividad, asegúrense de completar las oraciones para que puedan ir viendo más o menos si ya se nos va quedando en qué escenario. Lo primero es que lo entendamos, esa parte la hacen bien. Lo segundo es que nos lo memoricemos para que lo podamos usar en conversación. ¿Okay? Si yo no lo repaso, si yo no lo veo, si yo no lo trato de practicar, cuando yo quiera comunicarme, no me va a salir porque no está acá. ¿Right? Aunque en el momento lo haya entendido. ¿Okay? Es cuestión de práctica, de repaso. ¿Right? Nos vamos a seguir viendo mañana entonces para seguir en esto de practicar y ver los siguientes temas que nos quedan para esta última semana que inicia mañana, ¿ok? Les voy a pasar asistencia, so please be ready when I call your names. America Lizeth Campos. Present. Thank you. Ángel Alexander Rivas. Teacher presente, solo quiero disculparme que tuve que configurar otra vez el Zoom. Ya les dije yo a los de soporte que cuando usted dice que entremos a sala pequeña, cuando yo entro me bloquea, no puedo entrar, ¿no? Se queda pensando y me saca. Y ya me dijeron que hay varios que les ha pasado lo mismo, entonces volví a instalar el Zoom y ahorita se lo estuve de oyendo porque venía en autobús. Okay. Así que mañana espero estar ahí ya funcionando, primero Dios. Perfect, Alex, thank you. Carlos thank Armando Carpio. Present. Thank you. Claudia Vanessa Escobar. Edwin, thank you. Edwin Alfredo Domingo. Enrique Manuel Rosales. Yeah. Thank you. Israel Emilio Leiva. Javier Adonai Garay. Thank you, Emilio. Javier present. Adonai. Thank you. Leslie Lisbeth Castro. María del Carmen Recino. Present. Thank you. Mateo de Jesús Torres. Present.
Thank you. Moisés Elías Torres. Present. Thank you. Natalie Alexandra Leyva. Present. Thank you. Oscar Ernesto Rodríguez. Rosemary Flamenco. Vanessa Guadalupe Carranza, si se puede quedar para su asesoría, por favor. Wilfredo Renderos León. Sí, teacher, present. Thank you. William Eduardo Enríquez. Present. Thank you. Wilmer Alexander Mendoza. Present. Thank you. All right. Si no se puede quedar Vanessa, se puede quedar tal vez Rosemary para su asesoría. Todos los demás pueden ir a mimir. Dígame. No sé si me mencionó, no escuché. Sí, Leslie. Good night. Te mencioné. Good night. See you tomorrow. Thank you. Have a good night. See you tomorrow. Descansen. Bye-bye. Repongan baterías. Los veo mañana miércoles. Cuídense. Feliz noche. ¿Y eso de las asesorías para qué es? Las asesorías son 5 o 10 minutos que se les dan para que el alumno diga si tiene algún tema que necesita repasar, o sea, hay algo okay. Que no se explicó bien, o si solo para hacer comentarios. ¿Usted todavía no la ha tenido, Javier? No. Ok, si se gusta, si puede quedarse ahorita, está perfecto, porque creo que no se va a quedar Vanessa. Ya sé por qué se desconectó, sé que no se va a quedar. Ok. Okay. Si hay algún tema, Javier, que usted quiera repasar o que no se haya explicado bien, que usted diga, mire, mis, no me lo explico bien. Bueno, de hecho, el tema de ayer, de como no pude conectar. Ah, ok. Déjeme ver. Ya le digo. Quiero ver. Ayer. Bueno, la presentación que estamos viendo ahorita es la que se terminaba ayer, pero ya le digo. Ayer lo que estuvimos haciendo, Javier, era terminar de pulir la diferencia entre las preguntas de sí o no y las preguntas de información con sus compañeros. Si se fijó, yo sé que usted las capta más rápido, pero si se fijó, varios de sus compañeros todavía les está costando la diferencia cuando es yes or no question, cuando es information question, poner los auxiliares. ¿Okay? Entonces, más que todo eso es lo que estuvimos viendo ayer y de ahí ya le digo qué más. Oh, sí, entonces, ya. Sí, ya le digo que va. Ahí estuvimos contestando justamente esta pregunta que lo voy a mostrar acá, mire, que son como preguntas, eran preguntas al azar, que no era que sus compañeros la iban a buscar, sino que iban a contestarlas. Estuvimos trabajando con esas de acá, mire. Por ejemplo, what is your favorite time of the day and why? ¿Qué contestaría usted a eso? What is your favorite time of the day and why? ¿Cuál es tu tiempo favorito en el día? ¿O cuál es tu hora favorita en el día? Ajá, tu hora favorita, ¿y por qué? My favorite hour is 12 p.m. because I take my lunch and relaxing them hours working. Okay. Ahí en vez de hablar en progresivo, relaxing, working, sería en... Ah, relax, sí, porque sería relax. Relax, relax, relajar. And I okay. Relax, siempre el sujeto antes relax, del verbo. I relax, okay. Correcto. Y de ahí, por ejemplo, which month is the best month of the year for you and why? Which, me ayuda con esa palabra. ¿Cuál? Which. ¿Cuál? ¿Qué significa? ¿Cuál? Ah, es igual que what. O... Ajá, la diferencia es que cuál es qué. Y which es cuál cuando hay varias opciones, como hay 12 meses, ¿verdad? Entonces, ¿cuál mes? Y aquí es ya sin como una pregunta singular, which. Ajá, ¿cuál mes es su favorito del año y por qué? Ah, ok. My month favorite is March because it's my birthday. All right, that's perfect. Ah, pues eso es lo que estábamos tratando de practicar ayer, porque por ser lunes, ¿no? Tenían como desde cero, ¿no? No todos tienen chance o a veces la voluntad de repasar. Si se fijó usted, parafraseó la respuesta, la pregunta en la respuesta. Yo le dije, what is your favorite time of the day? Y usted no me dijo,
5 p.m. Me dijo, my favorite time of the day is. Y esa es la estructura que estamos buscando que utilicen. Porque uno, si yo solo contesto la muy hora o la muy pieza de información, Javier, dos cosas pueden pasar. Sería una oración incompleta. O sea, ajá, solo das un dato. Ajá, empezando de ahí, es una oración incompleta, pero de ahí pueden pasar dos cosas. O la persona que está platicando conmigo va a pensar que yo no hablo inglés, que yo no sé inglés, por eso estoy contestando así. O dos, va a pensar que estoy desinteresado en la conversación. Como cuando uno contesta, ¿estás enojado? No. ¿Qué hora es? Las cuatro. ¿Verdad? Entonces, ese no. tipo de escenario puede pasar. O piensan que no hablamos bien, o que estamos molestos, o que estamos no, no interesados. Y por eso traté de dar el ejemplo cuando mencioné que estaba lloviendo un poquito. Dice, sorry, I don't know. I don't know if. If all listening to me, si todos pueden escucharme, in this moment, it's raining, it's tired. Okay, exactly. Ahí está bien estructurado. Lo que más que todo tengo problemas, bueno, creo que, no sé si podría llamarlo común, es el manejo de los tiempos, por ejemplo, en el progresivo y cuando se debe hablar en pasado. Eso más que todo sería un refuerzo para mí. Ajá. Sí, porque veo que los es como, sabe un poquito de cada uno, pero se le van se mezclando, no necesariamente cuando tiene que. Y sí, por lo es que, mismo que se le digamos, mezclan, no termina ninguna, ni la estructura del momento ni la de otro. No, pero no, no en todo, no en todo. Ah, no, no, no en todo. Pero sí, ahorita quizás lo que le decía, yo siento que usted está un poquito más advanced que sus compañeros, pero entonces aprovechemos estos días solo para pulir este tiempo gramatical que es simple present, ¿bien? Para que ya no quede dudas y al menos en este yo ya no mezclo tiempo. Con eso es que me cuesta a veces, o sea, identificar el tiempo, por decirlo así, de cómo se debe hablar. De ahí creo que palabras y ya voy, de hecho voy conociendo algunas palabras. Which, ya la voy a agendar porque no which. Sí, así que bastante bien, Javier, felicitarlo porque lo que le digo, siento que usted va avanzando un poquito más rápido. Puede que sea porque ya tiene algo de conocimiento o porque lo capta más rápido y practica también, pero sea como sea, felicitarlo porque va bastante bien. Así que siga adelante, no se detenga, Javier, que se va por muy buen camino avanzando, ¿ok? De hecho, aquella vez que me regañó, me dolió porque prácticamente solo yo me quiebro la cabeza haciendo las conversaciones y cuando le regañé, joven. Bueno, que yo no había participado mucho y ya sabes, yo no quise participar mucho porque yo hice la estructura y todo. Ah. Para que para participe. Bueno, sí, sí es entendible. Pero lo bueno es que ya no pasó. ¿Sabe qué pasa? Que a veces los alumnos van muy bien, pero hay personas, hay un par de sus compañeros que en sus asesorías que ya pasaron, igual los felicité y lo que hicieron es confiarse y han dejado de participar. Entonces, siempre es como hay que presionarlos porque no porque soy bueno me voy a detener, pues entonces no, la verdad, el de momento en que hecho, dejo de progresar o de intentarlo, ya no estoy siendo bueno. y Entonces, por eso, eso es la causa de que, vaya, al menos a mí, yo trato de, lo que hago es ejercicio de cómo desenredar mi lengua, porque Y de de eso se nada trata. sirve en el ratito leer, y que leemos mal la mayoría de veces, a tener una, por eso yo en algunas palabras me confundo, pero la mayoría trato de hacerlo excelente. Ajá, Para sí, entonces, pero ajá, no me lo tome mal, pero realmente si le pido que participe es porque uno, usted, yo sé que usted maneja las estructuras mejor que los demás y por tanto cuando usted participa, usted lidera. Si la gente ve que usted participa, si se fija, empiezan a participar los demás. De hecho, no sé si se ha fijado, pero hay un par de sus compañeras que cuando usted participa específicamente, ellas empiezan a participar. sí. De hecho, cuesta coordinarse. Yo no digo, no, es que no reniego de participar, sino que a veces sí no participo por eso, porque, o sea, Okay. Sí, no sé si es los entendible. confundo. En esa ocasión sí, sí lo entiendo. Pero nada, nada, Javier, simplemente De hecho, la felicitarlo. última vez les dije yo, miren, hoy voy a participar más porque me regañaron la última vez, les dije, así que Ay, no, que no. lo siento, pero ay, Pero usted sí, sabe, hay la que ver. mayoría de veces he tratado de estructurar y que ellos tengan mayor participación que yo, porque vaya, me he topado con, bueno, yo no los juzgo, va. Me he topado con ellos y la mayoría en sí puede que no deban Esperan que confiarse otro. porque no tienen idea de cómo estructurarlo. Entonces, me voy a estructurarlo yo y luego les digo, vaya, mira, voy a decir esto. Y es que yo ¿Y en qué siento que hay tiempo? otro factor que
Ideas sí tienen, porque ya vieron la estructura, ya se les preguntó, se confirmó y dijeron. Lo que pasa, Javier, es que también usted tiene, siente que usted tiene más confianza en sí mismo, que eso es bien necesario. Porque si yo no confío en mí mismo, aunque me den 10 veces los temas, yo no los voy a hablar porque me da pena, porque me gana el miedo, etcétera. Pero siento que usted no, usted sí confía en lo que va aprendiendo y en lo que sabe y usted lo Y trata de poner en trato práctica. de transmitirles eso, de que, o sea, tranquilízate si te equivocas, está bien. Exacto. Y pues, Entonces, de hecho, es un espacio más que seguro, es más tranquilo que estar personal, ¿verdad? Porque no se le queda viendo todo a uno si se equivoca. Entonces, nada, no, pero felicitarlo nuevamente, Javier, agradecerle también porque motiva a sus compañeros y nada, siga adelante, ¿ok? Que va bastante bien, Javier. Pase buenas buenas noches. noches. Lo veo Gracias. mañana. Bye.